¿Dónde estábamos? En el ejemplo, estábamos que el ángulo me salió el ángulo inverso, porque lo que hice fue relacionar de este lado los catetos, ¿sí? Entonces me dio el ángulo que va desde el eje X negativo en sentido de las agujas del reloj. Para obtener el ángulo directo, entonces yo hice un análisis diciendo que de aquí para acá son 180 grados menos el ángulo que ya me estaba dando la operación. Entonces me salieron 115.61 grados de ángulo. Con eso ya tenemos definido el vector suma, su magnitud y su dirección. Como estamos trabajando en dos dimensiones, pues la misma dirección da el sentido. ¿Preguntas? Cuando terminemos todo este proceso, entonces yo les voy a dejar ejercicios para que usted realice. Pero si yo quiero que simultáneamente usted vaya haciendo los trazos y cálculos con su papel, lápiz y calculadora, para que en alguna duda pues pueda surgir ahí la posibilidad de responder. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Yo creo que no me quedó muy claro la parte, cómo al final terminó restando de los 180 grados por menos 34. Bueno, ¿quién pregunta? Bueno, cuando pregunte, me gustaría que se identifique, porque yo no siempre tengo en pantalla digamos, la disposición de los participantes, sino que a veces tengo la pantalla completa con la presentación, pues para poder personalizar la respuesta en algunas ocasiones o a veces la generalizo. Bueno, la duda que tiene el compañero es por qué restamos 180 grados. Resulta que la tangente es la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, y lo que yo hice fue, digamos que aquí tenía un RX que valía menos 5 y aquí tenía un RY, sígame la pista de la flechita que estoy aquí señalando, aquí tenía un RY que valía 10.43. Entonces, con este cateto adyacente y con este cateto opuesto, yo hice el trazo de la hipotenusa. Entonces, al final de cuentas, yo necesitaba conocer el ángulo, pero no tenía su valor, sino solo tenía el valor de los catetos y de la hipotenusa. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Yo relacioné tangente y digo, tangente de este ángulo, porque lo que estoy relacionando es este cateto, miren, el que le estoy señalando aquí, el cateto opuesto, ¿eh? Y el cateto adyacente. Entonces, yo digo, cateto de este ángulo que le estoy marcando con la flechita, cateto de este ángulo va a ser, perdón, el ángulo que estoy buscando, su cateto opuesto es este y su cateto adyacente es este. Yo digo, tangente de este ángulo es 10.43 partido menos 5. Ese es tangente. Pero yo no quiero tangente, yo quiero el ángulo. Entonces uso la función inversa y digo, inverso tangente. O arco tangente, le dicen a veces también, inverso tangente va a ser cateto opuesto partido cateto adyacente, le saco con la calculadora inverso tangente y me da el ángulo. ¿Qué me dio el ángulo? 64.39. Pero como yo le metí estos valores, el ángulo que obtuve es este, porque ese es el que relaciona ese cateto opuesto y este cateto adyacente. Este es el ángulo que yo tengo. El ángulo que necesito, no, el ángulo que necesito va desde el eje X positivo hasta este vector. Es este ángulo que yo estoy marcando con esta curva celeste que está aquí. Ese es el ángulo que yo necesito. Pero el ángulo que me dio la operación es este de este lado. Por eso me dio negativo, menos 64.39. Entonces, ¿qué hago yo para obtener este valor que es el que necesito? Digo, si de aquí, sígame la pista, la flechita, si desde aquí, desde este eje, para acá son 180 grados, porque es media vuelta, 180 grados. De aquí para acá son 180 grados. Si a 180 grados que hay de aquí para acá, yo le resto 64.39, que es de aquí para la línea roja, del eje X negativo para la línea roja hay 64.39. Entonces, 180 grados menos 64.39 me queda el ángulo que busco. Por eso es que yo resté 180 menos 64.39.
para que me diera el ángulo que finalmente necesito de 115.61. Esa es la lógica del por qué yo resté 180 grados para obtener el ángulo que estaba buscando. Si me lo hubiera dado directamente de este lado, no necesitaba restar porque ya el ángulo me lo estaba dando según los catetos que yo había metido a la función. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al final de cuentas vamos a hacer unos ejercicios ya cuando terminemos de escribir las operaciones y ahí sí usted con más propiedad va a decir, ah, yo tengo la duda porque estoy haciendo este ejercicio y no sé cómo hacer este paso. ¿Verdad? Ingeniero, y soy César, por cierto. En este caso, por ejemplo, si encontraríamos el otro ángulo, el que sería como el que tomaríamos como lado opuesto, el X, y el lado adyacente, como el RY, o sea, el resultado de ese ángulo al final, si por ejemplo en ese dado caso utilizaría esos datos, al final No. el ángulo que me vaya a dar le sumaría 90 todavía, ¿verdad? Sí, pero nunca vamos a trabajar en esta forma, porque No, nosotros los nunca. ángulos los vamos a medir desde el eje X, no desde el eje Y, ¿no? Pero sí, en su lógica, sí sería tratar de averiguar con el ángulo que usted tenga, tratar de averiguar el ángulo que necesita. Para esto debe saber, en teoría básica, que cada. Digamos, cada eje tiene 90 grados entre sí. Quiere decir que de aquí hay 90, de aquí hay 180, 270 y 360. Entonces tendría que hacer la operación que necesite según el ángulo que tenga y el ángulo que requiera, ¿verdad? Pero no vamos a medir los ángulos generalmente, no vamos a medir los ángulos desde el eje Y, sino desde el eje X, ¿verdad? Para que este se constituya en el cateto opuesto y este se constituya en el adyacente. Eso que sería crear confusión, ¿verdad? Pero en la lógica la pregunta es como usted me dice. Gracias, ingeniero. Bueno, ahora en la siguiente operación vamos a ver multiplicación de vectores. La multiplicación de vectores, después de que vimos la suma, resta no vemos porque es como si se hiciera una suma utilizando un vector y el negativo del otro. Ya aprendimos cómo calcular el negativo de un vector. Entonces nos pasamos a multiplicación, que eso sí nos sirve, multiplicación de vectores. Y aquí hay varios casos. Uno es la multiplicación de un vector por un escalar y luego la multiplicación de dos vectores. Pero miremos primero cuando se multiplica un vector por un escalar. Dice la descripción, el producto de un vector por un escalar genera un nuevo vector. O sea, ¿cuál va a ser el resultado de esta operación? Un nuevo vector, cuya magnitud será igual al producto del módulo del vector por el valor del escalar. Y la dirección será la misma si el escalar es positivo o en sentido opuesto si el escalar es negativo. Voy a tratar de explicar esto y luego hacemos el ejemplo. Resulta que en esta operación usted multiplica un vector y un escalar. Recuerde que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud y dirección si estuviera en dos dimensiones, ¿verdad? Magnitud, dirección y sentido. Y el escalar solo tiene magnitud, no tiene ángulo. Cuando usted multiplica estas dos cantidades, un vector por un escalar, lo que hace es multiplicar el valor del vector, la magnitud del vector, por la magnitud del escalar. Y el ángulo, porque como el resultado va a ser un vector, va a tener que tener ángulo. Entonces, el ángulo va a ser el mismo ángulo que tenía el vector que multiplicó si el escalar es positivo. O un ángulo opuesto quiere decir el negativo de ese vector, ¿no? Un ángulo opuesto si el escalar es negativo. ¿Ah? Solo se da, el escalar solo determina en la dirección si va a ser el mismo ángulo del vector original o si va a ser un ángulo opuesto. Veamos el ejemplo que tengo propuesto. Aquí tengo dos vectores y tengo dos escalares. El primer vector, definido como vector A, tiene una magnitud de 4 metros y un ángulo de 40 grados. El vector B tiene una magnitud de 3 metros y un ángulo de 115 grados. Recuerde, estamos usando la unidad dimensional metros porque es muy sencilla, pero puede tener cualquier otra unidad que el procedimiento es el mismo. Por otro lado, tenemos dos escalares. Los escalares los estoy definiendo ahí con letras minúsculas. El vector J, 2 metros, no tiene ángulo porque es escalar. Y el vector K, que es negativo, es menos 5 metros. Tampoco tiene ángulo,
hacer escalar. Entonces, si yo primero quiero multiplicar este escalar por este vector, recuerde que es suma, es multiplicación de un vector por un escalar, multiplico este vector por este escalar, el resultado va a ser un nuevo vector, tal y como lo dice la teoría. Genera un nuevo vector. Yo le voy a llamar, a ese nuevo vector le voy a llamar vector C. El vector C va a ser multiplicar este escalar por este vector. Entonces lo que hago es multiplicar sus valores. 2 por 4, 8. Aquí le estoy poniendo las mismas unidades dimensionales que tenía el vector original por hacerlo sencillo, aunque debería tener al cuadrado, puesto que metros por metros. Pero si se da cuenta, del escalar solo estoy tomando el número, no estoy tomando la unidad dimensional, solo para obtener en forma sencilla un ejemplo de resultado. Les digo 2 por 4, 2 vale el escalar, 4 vale el vector, me da 8. Y el ángulo es el mismo ángulo del vector original, el vector A que estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque el escalar es positivo. Por eso el ángulo es el mismo. Si el escalar fuera negativo, que va a ser el siguiente ejemplo, pues ahí cambia la cosa. Veamos el ejemplo número 2 entonces. Yo voy a multiplicar el escalar K por el vector B. Al resultado lo voy a llamar vector D. Es K por B. ¿Qué hago? Fíjese que no tome en cuenta el signo, solamente el puro número absoluto, digámoslo así. Para hacer la multiplicación no tomo en cuenta el signo del escalar, ya sea positivo o negativo. En la operación de multiplicar no les tomo en cuenta el signo, solo el valor numérico. Yo digo, 5 por 3 me da 15. 15 vale 15. Le estoy dando la misma unidad de medida para simplificar el procedimiento. Pero ya después, cuando sean dos vectores diferentes, que va a ser un caso más aplicado, más directo, entonces ya usted ya relaciona las unidades dimensionales que tenga. Aquí porque para simplificarlo lo estoy proponiendo con la misma unidad dimensional. Pero repito, el resultado me da 15 metros. Le pongo, repito, la unidad de medida original. Pero el ángulo cambia. ¿Por qué cambia el ángulo? Fíjense que el ángulo del vector originalmente era 115 grados. Es el vector B que estoy operando. Pero resulta que como el escalar es negativo, entonces tengo que tomar la dirección en sentido opuesto. Es decir, el negativo de ese vector. Así como sacamos el negativo de un vector cuando nos lo aprendimos a calcular, que al ángulo original se le sumaban o se le restaban 180 grados para obtener el nuevo ángulo. Se le suman en el caso de que el ángulo original y se le restan en el caso que el ángulo original sea más de 150 grados. En este caso, debemos de sumar. Entonces decimos 115 más 180 me da 295. Resulta que cuando yo multiplico un escalar negativo por un vector, multiplico los valores y eso me va a dar la magnitud. Y el ángulo, como el escalar es negativo, entonces le pongo el ángulo opuesto, es decir, le sumo o le resto 180 grados. En este caso, al 115, que es el ángulo del vector que estoy operando en el segundo ejemplo, le sumo 180 y me da 295. Así de fácil, así de sencillo, es la operación cuando usted multiplica un vector por un escalar. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Y si no, pues como le digo, más adelante vamos a hacer ejercicio. Ahí también usted tiene derecho a preguntar cuando esté operando. Vamos a ver, Escobar. Ingeniero, disculpe, entonces se puede multiplicar, por ejemplo, el vector A por el escalar K. Así es, y ese fuera su interés. En ese caso, si usted lo multiplicara, me daría como magnitud 20 metros. O 20 metros cuadrados, si tomáramos literalmente las dimensionales, ¿verdad? 20 metros de magnitud, pero el ángulo sería 40 más 180, porque recuerde que el escalar ahí sería negativo. Entonces, 40 más 180 sería más o menos como 210 grados, perdón, 220 grados. ¿Sí? Cuando le sumo 180 a 40, 220 grados ya sería el ángulo en esa operación. Entonces, si se da cuenta, el negativo no modifica el signo de la magnitud.
no modifica el sino de la magnitud del vector que resulte. Lo que modifica es el ángulo. Pues ese sería el caso. Vamos a hacer ejercicios en cuanto completemos las operaciones que nos toca revisar. Vamos a entrar al segundo caso. El primer caso, yo multiplico un vector por un escalar y el resultado es un vector, un nuevo vector. En el segundo caso, yo multiplico dos vectores y aquí hay dos posibilidades. Vamos a ver una en una. Primero una y después la otra. Cuando se multiplican dos vectores, que es diferente que cuando yo multiplico un vector por un escalar, ahora yo estoy multiplicando los dos valores que multiplico son vectores. Entonces, cuando multiplico dos vectores, hay dos casos. El primer caso se llama producto escalar o producto punto. El producto escalar o producto punto se llama producto escalar porque el resultado va a ser un escalar. Se multiplica dos vectores y su resultado será un escalar. Se llama producto punto porque se representa por un punto, ¿eh? No es casualidad que yo lo haya puesto aquí, la multiplicación por un punto. Así es como debe representarse esta operación. Significa que usted al multiplicar dos vectores, el resultado ya no es un vector, sino que es un escalar, simplemente. Por eso se llama producto escalar o producto punto. Bueno, ¿cómo se obtiene el resultado de ese escalar? Se multiplican la magnitud del vector A por el vector B. Los vectores que usted está multiplicando se multiplican sus magnitudes y el resultado se multiplica por el coseno del ángulo comprendido. Fíjese esa palabra que dije, por coseno del ángulo comprendido. Ya no es el ángulo que va desde X hacia el vector, sino que es el ángulo que está formado entre los dos vectores que se están multiplicando, ¿sí? Es el ángulo comprendido. Entonces, A por B por coseno del ángulo comprendido, o sea, el ángulo formado por esos dos vectores. Veamos el ejemplo de producto punto o producto escalar. Tengo el vector A que mide 14 metros y tiene un ángulo de 42 grados. Y tengo el vector B que mide 5 metros y tiene un ángulo de 127 grados. Entonces yo quiero A, producto punto, B, que va a ser un K minúscula, aquí sale como que fuera mayúscula, es un escalar el resultado. Y entonces yo hago el trazo. Tengo aquí un sistema de ejes XY. Mido el ángulo del primer vector, 42 grados. Y ahí hago el trazo de ese vector, que va a tener una magnitud de 14 metros. Mido para el otro vector los 127 grados desde el eje X. Mido los 127 grados del segundo vector. Lo trazo, va a tener una magnitud de 5 metros. Bueno, ahora opero mi fórmula. A magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo comprendido. Entonces la magnitud de A es 14. Para hacerlo sencillo, no le estoy poniendo dimensionales ahorita, solo los números. 14 por la magnitud de B, que son 5, por el coseno del ángulo comprendido. Ahí es donde quiero que me ponga atención. Fíjese que usted lo que necesita es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Pero ahorita solo tiene el ángulo que va desde X a A y desde X a B. Y resulta que de aquí para acá hay 42 grados de X a A. Y de X a B hay 127 grados. Entonces usted se pregunta, si yo tengo el ángulo que va de aquí para acá y tengo el ángulo que va de aquí para acá, por lógica, ¿cómo tengo este ángulo que va de aquí para acá? Entonces usted se da cuenta que a este ángulo grande, que va desde X hasta B, le puede restar el ángulo pequeño que va de X a A. ¿Para qué? Si aquí tenía 127 grados y aquí tenía 42 grados, entonces me quede de diferencia lo que hay entre ambos vectores. 127 menos 42 serían, ¿cuánto da eso? 85, ¿verdad? ¿Está operando conmigo? ¿Alguien me confirma? Ingeniero. Sí, 85. Ingeniero. Entonces ya sería de que multiplique 14 por 5 por el coseno de ese 85. ¿De dónde salió 85? Es el ángulo que se forma entre los dos vectores que están operando. Yo no lo tenía, lo tuve que encontrar. ¿Sí? Yo dije desde X para B
que es el vector más lejano, son 127. Y desde X para A, que es el vector más cercano, hay 42. Por diferencia, este ángulo menos este ángulo, me queda el ángulo que estoy buscando. Al final de cuentas, me verifican si la operación esta me da 6.1. Sí, ingeniero. Ingeniero, sí, bueno, 6.1. Entonces debería dar 6.1. Si le ponemos, ahorita estoy haciendo solo la operación, pero si le ponemos unidades dimensionales, debería ser 6.1 metros cuadrados, ¿verdad? Porque usted multiplicó metro por metro. Pero este ya no tiene ángulo. Alguien me decía en la otra sección, y me apresuro a aclararlo por la pregunta que surgió en la otra sección. Me decía, bueno, 6.1, pero ¿cómo se calcula el ángulo? ¿O en dónde lo va a trazar usted? Este valor ya no se traza en el eje X, Y. ¿Por qué? Porque ya no tiene ángulo, ya no es un vector, sino que es un escalar. Los escalares no los trazamos en un sistema de ejes X, Y porque no tienen ángulo, ¿sí? Entonces, ese es producto escalar o punto a punto. Básicamente usted sigue esta fórmula, tiene su operación también, tiene su desglose, no lo vimos porque simplemente lo vimos como fórmula, pero usted lo puede ver. Sí tiene su base, digamos. Entonces multiplica A por B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Otra pregunta que alguien me decía en la otra sección, cuando no me hacen en alguna, pero gracias a Dios me hacen en la otra sección, entonces yo aprovecho para compartir. Por eso es importante que usted pregunte cuando tenga duda. Entonces me decía en la otra sección, pero cuando yo multiplico 3, un escalar por otro vector, por otro vector, por otro escalar. Entonces, ¿cómo hago? Dice. Ah, entonces todo depende de la forma como usted tenga, digamos, el orden de las operaciones. Usted puede multiplicar dos vectores para que le dé un escalar por producto punto, ¿sí? Y eso multiplicarlo por otro escalar. Producto punto le da un escalar. Por otro escalar le daría escalar por escalar, no hay problema. Pero usted puede tener dos vectores que se multiplican y que den un vector, que ese es el caso siguiente que vamos a ver. Multiplicar dos vectores para que dé el resultado un vector. Y el resultado multiplicarlo por un escalar. O sea, hacer la operación esta de un vector por un escalar. Todo depende entonces en el orden en que vengan las operaciones. Entonces, el primer caso de multiplicación de dos vectores se llama producto punto o producto escalar. Y se representa por un punto, se sigue esta fórmula y se obtiene un escalar. Ahora, el caso sería cuando usted multiplica dos vectores y el resultado es un vector. Repito y regreso. Disculpen que tenga que regresar, pero para que quede claro. Primer caso de multiplicación de dos vectores, multiplico dos vectores y obtengo de resultado un escalar. Se llama producto escalar o producto punto. Segundo caso de multiplicación de vectores es multiplicar dos vectores y obtener de resultado un nuevo vector. Vectorial o producto cruz. ¿Por qué se llama producto vectorial? Porque el resultado es un nuevo vector. ¿Por qué se llama producto cruz? Porque se representa por una X. Digamos que es una cruz así acostada. Entonces se representa por una X. Ya no se representa por un punto como en el caso anterior. Leamos la descripción y luego tratamos de explicar su significado. Dice, producto vectorial o producto cruz. Esta operación consiste en multiplicar dos vectores para obtener de resultado un nuevo vector. Ya ves, subrayamos esto. Ya no es un escalar, sino ya es un nuevo vector. Entonces va a tener magnitud y dirección, por lo menos. Dice, cuya magnitud será igual al producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo comprendido. Ya cambió, porque en el caso anterior era por coseno, cuando es producto punto, por coseno del ángulo comprendido. En cambio aquí es por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? Cambia la función. Como el resultado va a ser un nuevo vector, entonces va a tener magnitud y dirección y sentido también. Magnitud, dirección y sentido. Aquí sí ya es importante el sentido, por lo que le voy a explicar.
Dice, la dirección, ahí se obtiene la magnitud. Ya dijimos cómo se obtiene la magnitud. Ahora la dirección. La dirección del nuevo vector será ortogonal. Ortogonal quiere decir perpendicular al plano que forman ambos vectores. O sea, ya no va a ser perpendicular a un solo vector, sino que a todo el plano, a todo el sistema XY. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en el eje Z, en ese ejemplo. ¿Ah? Se tiene, multiplica dos vectores que están en dos dimensiones, la dimensión XY, y obtiene un tercer vector que va a estar en una tercera dimensión, en la dimensión Z, o sea, en el eje Z. Entonces, esa va a ser la dirección que va a tener el nuevo vector. El sentido se va a determinar siguiendo la regla del tirabuzón o la regla rosca derecha. Eso lo vamos a explicar en qué significa cuando veamos el ejemplo, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Estamos teniendo de entrada, o sea, lo que entra a la operación son multiplicar dos vectores. Y lo que sale de resultado es un vector nuevo. Un nuevo vector. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la magnitud? Usando esta fórmula. Multiplica el valor de A por el valor de B por el seno del ángulo entre ambos vectores. El ángulo que se forma entre ambos vectores. Esa es la magnitud. La dirección, ¿cómo la obtiene? La dirección va a ser perpendicular al plano XY. Ya va a ser en un tercer eje, que es en el eje Z. Y el sentido siguiendo la regla rosca derecha. O la regla del tirabuzón. Quiero que me ponga mucha atención a esto, porque ahí sí tiene que poner mucha atención para entender la lógica de la operación. Veamos entonces el ejemplo. Tengo aquí dos vectores definidos que voy a multiplicar. El vector A tiene una magnitud de 7 metros, un ángulo de 52 grados. El vector B tiene una magnitud de 9 metros, un ángulo de 118 grados. Y si yo hago producto cruz A, producto cruz B, así se lee, A, producto cruz B, va a ser un nuevo vector. Yo podría llamarle vector C. Ese vector C necesita obtener su magnitud, dirección y sentido. Ahí sí van las tres cosas, magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo tengo la magnitud? El vector A tiene una magnitud, el vector B tiene otra magnitud. Multiplico esos valores y por el seno del ángulo comprendido. No tengo aquí el trazo porque el trazo está más adelante. La figura está más adelante. Pero usted tiene que el primer vector mide 52 grados y el segundo vector 118. Es casi lo mismo en forma lógica que lo que está aquí. ¿Sí? 122 grados. ¿Cuánto dije el otro? 118 y 52. Entonces digamos que es como que si de aquí para acá hubiera 118 y de aquí para acá 52. Y usted tiene que obtener el ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Entonces lo hace por diferencia. 118 y 52 en el caso que estamos viendo. ¿Sí? La diferencia entre 118 y 52 no la tengo ahí anotada. ¿Alguien me dice cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es? 66. 66, ingeniero. 66. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí tengan su calculadora lista. Al 66, que es el ángulo entre los dos vectores, le calcula el seno. Calcula el seno de 66 y luego lo multiplica por 7 y por 9, que son los valores de A y de B. Y me dice qué resultado le da. 57.55. Correcto, 57.55. Lo vamos a dejar con la dimensional original para hacerlo sencillo, para que no se confunda con área. Recuerde que área ya no es un vector, sino que es un escalar, por eso lo dejamos con la dimensional original. Porque es un vector, es un nuevo vector. Tiene una magnitud de 57, 55. ¿Qué ángulo tiene? Pues el ángulo, simplemente usted dice, es perpendicular al plano XY. Y se lo voy a tratar de explicar en la siguiente figura. ¿Ya? Entonces, mire, pues, traten de entenderme esta gráfica.
que digamos que debería estar en tercera dimensión, ¿no? Está en totalmente de tercera dimensión, pero ahí se lo posible por trazarse. Digamos que aquí, como está en tercera dimensión, los ejes están rotados. Esto que usted ve aquí es el eje X, está rotado, como quien dice, visto desde arriba. Este papel usted lo está viendo desde arriba. Entonces, aquí tiene el trazo del eje X y aquí tiene el trazo del eje Y. Entonces, usted viene y dibuja los dos vectores que va a multiplicar. El vector A tiene 7 metros y 52 grados. Quiere decir que desde el eje X, que es este que está aquí, positivo, usted le hizo un trazo de 52 grados y ahí está el vector A con 7 metros. El vector B mide desde el eje X 118. Y en el ángulo, llega al eje Y, se pasa de largo, marca 118 grados y B tiene un valor de 9 metros, 118 grados. Recuerda, es como que si usted esto lo estuviera viendo de planta, como decimos, o sea, desde arriba. ¿Sí? Aquí tiene el eje X, aquí tiene el eje Y, son perpendiculares entre sí. Aquí está el primer vector con un ángulo de 52 grados y aquí está el segundo vector con un ángulo de 118 grados. Entonces, el ángulo que está entre los dos era de 66, creo que me habían dicho, ¿eh? De 66, el ángulo que está entre los dos. Entonces, para sacar la magnitud de C, usted dice, bueno, no está ahí, pero la magnitud de C es 57.56. La dirección es perpendicular, o sea, ya no es una línea sobre el eje XY, o sobre el plano XY, sino que ya es una línea que se sale de ese plano en una tercera dimensión. Es una línea que está aquí en el eje Z. Y ahí está el vector resultante C con magnitud de 57.55. Ahora bien, voy a tratar de mostrar el sentido, porque esa es otra cosa. Magnitud, dirección y sentido. Magnitud, 57.55, dirección ortogonal, o sea, perpendicular al plano XY, y ahora vamos con el sentido. Si no lo terminemos de explicar, lo seguimos explicando el día próximo de clase, el día miércoles, porque voy a tratar de explicarlo en una figura muy, muy, muy básica, muy rudimentaria, pero para tratar de explicar en qué consiste la regla rosca derecha, y después regreso con la diapositiva. Voy a poner aquí video. Bueno, pero voy a quitar el fondo virtual. Voy a quitar un ratito el fondo virtual. Disculpen el fondo que tengo, pero para que me entienda. Bueno, bien. Tengo aquí una figura que yo hice aproximadamente de esa operación. La hice así rapidito, al trazo a mano alzada, y por eso no se regla y pues medio torcida la línea, pero usted me entiende. Bueno, no sé si la está viendo bien o al revés. Yo la estoy viendo al revés porque miro como un espejo, pero me confirma si usted la está viendo bien o al revés. Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces, si se da cuenta, aquí está el plano XY. Aquí está la línea X, si lo alcanza a ver, aquí está la línea X. Aquí está la línea Y, aquí está el primer vector, ¿sí? Se lo voy a señalar con una línea, vamos a ver. Permítame un momentito, tengo 3 minutos y si no, seguimos. Entonces, le voy a señalar, repito, ahora ya lo marqué el otro lado. Bueno, aquí está el eje X, el eje Y, aquí está el primer vector, hay 52 grados, y aquí está el segundo vector, hay 118 grados para el vector B. Entonces, si este fuera el plano XY, el vector resultante es un vector ortogonal al plano, quiere decir que se sale y va a estar, digamos, dirigido aquí en una tercera dimensión. No sé si se visualiza, yo me lo voy a poner, es esa aguja que estoy marcando ahí, ¿sí? Es perpendicular al plano XY. Es una tercera dimensión, el eje el eje Z. El eje Z, ¿verdad? Ahora,
perpendicular puede ser en dos casos. Puede ser que esté así, como quien dice, el vector hacia arriba, pero perpendicular es también que esté el vector hacia abajo. O sea, yo puedo meter la flecha y dirigirla hacia abajo, que en ambos casos está perpendicular. Si usted lo quisiera ver así, así la flecha apunta hacia abajo, ¿verdad? O así apunta hacia arriba. Entonces, ¿cómo se determina el sentido? Eso es importante. El sentido se determina usando la regla rosca derecha. Si no, terminamos de explicarlo ahorita porque se corta. Falta un poquito más de un minuto, casi dos minutos. Seguimos el día miércoles. ¿Qué hacemos? Se toma la mano derecha y se coloca sobre el primer vector que usted va a multiplicar. En este caso, el vector A. ¿Sí? Se toma la mano derecha y se pone sobre el vector A. Y se cierran los dedos hacia el segundo vector que se multiplica. ¿Ah? Desde el vector A se cierran los dedos hacia B. Y hacia donde apunta el dedo pulgar, ese es el sentido. En este caso, el sentido es acá. Porque al cerrar la mano del vector A hacia el vector B, el pulgar apunta hacia acá. En cambio, si estuviéramos multiplicando B por A, o sea, al contrario, entonces tendríamos que poner la mano en B para cerrarla hacia A y el pulgar estaría apuntado en el sentido opuesto, o sea, el sentido ya sería hacia atrás. ¿Sí? Lo vamos a ver en la próxima sesión, pero repito, usted lo que hace es poner la mano derecha sobre el primer vector y tratar de cerrarla hacia el segundo. ¿Ah? Yo no podría poner la mano así porque así no la puedo cerrar. ¿Ah? Entonces, el pulgar no apunta hacia abajo, sino que apunta hacia arriba. La pongo en el primer vector y la cierro hacia el segundo vector. Para que el pulgar apunte hacia el sentido de esa dirección. Creo que vamos a terminar de ver el día miércoles, pero usted puede avanzar un poquito viendo algún video sobre esto, haciendo una consulta. Vamos a terminar de relatar el método de suma o multiplicación producto cruz de dos vectores. Ahora vamos a quedarnos ahí y si Dios permite continuamos el día miércoles. Muchas gracias.